Hello, hello. Good evening. Welcome, guys. Welcome back. Welcome to um one more class. So for tonight, we are getting just a little bit closer. I think that finally tonight we're gonna get to cover um some of the of the key topics that we have still pending. And um, well, I remember there is one thing that I asked you to do last um, Thursday. And many of you, I suppose, you didn't do it, or you didn't at least remind me yesterday. Many of you guys, um, you slipped through it, and you did as if it was in in high school or middle school when we had an assignment and we didn't want to to start or be the one to mention that assignment. Pero es entendible. Bueno, Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más. Eh, ya estamos más cerca, verdad, de, de llegar al final de la de, de, del, del programa, eh, pues no han surgido creo tantas tantas dudas en estos días, así que espero que todos ustedes estén avanzando de muy buena forma, um, pero estaba mencionándoles que ayer a mí se me fue la verdad hasta que terminé la clase me acordé, pero ajá ya vi que son son buenos, verdad, no son son como en la escuela todavía cómo se protegen las espaldas porque nadie mencionó, mire, este y lo que dijo de las cinco palabras, ¿lo vamos a hacer o lo va a dejar para cuando? Hasta el sábado. Porque, ajá, hasta en, hasta en la noche, cuando estaba subiendo los videos, me acordé, yo tenía algo, dije, yo que tenía listo, que pensaba hacer hoy, y no me acordaba qué era. Al ratito me, ya me, me, me recordé y fue como, ah, o sea que aquí no, no hay tradición. Bueno. Um, esta noche sí vamos a estar haciendo esa actividad, vamos a, a, a mencionar, verdad, las cinco palabras que les comentaba el día jueves y podíamos, pues, coleccionar um, palabras que se nos hicieran interesantes o cosas de alrededor eh, y, pues, para traerlas aquí y compartirlas con el resto de los compañeros. Eso sería, por un lado, lo que lo que estemos trabajando y, pues, sí me gustaría, la verdad, hoy, si llegamos a a avanzar con el resto de los temas ya que solamente nos van quedando un par de días y todavía tenemos algunos cuantos temas eh, en espera ya no son tantos como al principio claramente pero pues ya vamos verdad acercándonos al final de los días y todavía los temas tenemos algunos cuantos que desarrollar bueno pero antes we get to talk about the five words that i asked you guys to, to gather around I would like to know. It's probably one of the last times I'm going to be asking personal things. Así que vamos a, a contestar una, a una pregunta. Sí, esta quizás será la última vez en la que les haga preguntas. Así que, um, we'll see. So, I would like to know. It's a very simple question. Have you ever been in love? Si la entienden. Eh, ¿Quién entiende qué significa esa pregunta? Have you ever been in love? Yes, I have Ok Ok, very good So you replied yes, right away Sorry, Juan No sé si me equivoco Está preguntando ¿Quién está enamorado? Cerca Está bastante cerca Significa si alguna vez han estado Sí, siempre que nos hagan preguntas con have you ever significa si alguna vez eh, hemos hecho eso, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si alguien les dice, have you ever eaten um, pizza with pineapple, sí, o sea, alguna vez han comido pues, pizza con piña, ¿verdad? Esa es una forma bastante común en la cual se refieren a la, a la que nosotros conocemos como hawaiana, eh, mayormente las personas a las cuales no les gusta, ¿verdad? La, la pizza con piña. Ellos la llaman así, pizza with pineapple. Pero para muchos eh, la conocemos como la Hawaiian pizza. Um, pero si alguien les dijera, have you ever eaten that, significa si alguna vez han comido eso. Si alguien les pregunta, have you ever driven a Ferrari, sí, significa si alguna vez han conducido un, un Ferrari. Have you ever um, visited Mars? ¿Alguna vez has visitado Marte? Entonces, have you ever been in love, significa alguna vez te has enamorado. Muy bien. En el caso del de grupo, um, el grupo de preintermedio que, que estoy liderando también, pues con ellos, verdad, ya están un poco más allá, así que les hacía que me explicaran, and like how does it feel, que esa es una, otra pregunta. How does it feel, de hecho, es otra forma en la cual podrían ustedes preguntar similar, no necesariamente exactamente how does it feel, sino que una manera similar. En la cual ustedes podrían preguntarle a alguien cómo se siente. Por ejemplo, si ustedes le dicen a alguien, How do you feel? ¿Sí? How do you feel? Pues significa, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Esa sería otra forma um, de decir, How are you? De hecho, esa sería una forma distinta de decir, How are you? Aunque por lo general, esta se acompaña de un today al final. Sería, How do you feel today? How do you feel um, today? Bueno, pero las preguntas que, la pregunta que les estoy haciendo en este momento es, have you ever, see, have you ever been in love? And if you are brave enough and you think you can answer this one, sería, how does it feel? How does it feel? And, and the, the question is, how does it feel to be in love to you? How do you feel when you feel like you're in love? Okay, so um, let's go with... Some answers and see if you guys have or haven't been in love. Liliana, have you ever been in love? Yes. Yes, you My. have, and you are. Evening, perdón. Hi, good evening. Yes. Yes. Okay. Very good. Very good. Um, just as a reminder, una pequeña mención sería también verdad que cuando contestamos así, recuerden. tratamos de utilizar el um, auxiliar que se usó en la pregunta también yes I have como hizo hace ratito Amber yes I have o en el caso del negativo sería no I haven't sí no I haven't I haven't had the chance anoche uno de los estudiantes me dijo que ese eh, esa es una, es un destino para el cual él simplemente ha servido como barco, ¿sí? O sea, es todo, todo poético, el menos diciéndome que, o sea, él no, es, no, 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 ha, no ha, ha podido estar enamorado, sino que ha sido ayudante de personas que hayan, eh, estado enamoradas. Ok. Um, Jennifer Torres, ¿have you ever been in love? Yes, I have. Okay, very good. Um, Marvin, ¿have you ever been in love? Yeah, I, ha I have. Okay, great. And are you in love? Like, are you still in love? Hmm. Mm. the stealing is como. Mm. Aun. Are oh, you man. still? Are you still in love? Yeah, or I'm still in love. Uh, there you go. Yeah. Eh, yeah. Eh. yeah, yeah, sure. <laughs> sure. <laughs> Why not? <laughs> Mm. Okay, um, Stephanie, tell me. Good evening, teacher. Hi, good evening. Perdón que me incorporé un poco tarde, pero la pregunta que usted está haciendo ahorita es si tenemos algún amor. Si alguna vez han estado enamorados. Javier. Enamorado. Ajá. Cuando hablamos de be in love, like, if you say I'm in love, significa estoy enamorado. Sí. Oh, okay. Uh -huh. So have you? Uh, in, in taking you as an example, now that you're here. Don't go. Don't go. Don't go. Where are you now? Oh, uh, wait. Oh, there you are, Stephanie. Have you ever been in love? Yes, I have. Okay. Very good. Um, acá tenemos, Teresa. I'm just gonna send it once again. Have you ever been in love? Ahí la lo teníamos ya. Okay. Very good. Very good. Um, Teresa, have you ever been in love? Yes, I have. And are you still in love? Yes. Okay, very good, very good. Uh Let's hear, Marcos, have you ever been in love? Yes, I have. Okay, very good. Are you still in love? Maybe, maybe not. si aún no estás. yes okay very good okay uh omar have you ever been in love yes uh, yes i have uh, forever uh, i love me uh, i love my moms i love my girlfriend right now okay very good and but we don't know tomorrow right we don't know about the future <laughs> Difficult cool question, yeah. What the, have you ever been in love? Oh, the uh, for for things on um, this love. Yeah, it's very hard, and and you know the the fact or the reason why I'm asking that is because we're close from Valentine's, and <laughs> I mean I'm not gonna be here for Valentine's, so I'm not gonna be seeing you guys on Valentine's. Marketing, um, <laughs> right. Kinda kinda, and' I'm, I'm I, I was supposed to ask you if you have something ready for that special person if you have one, but that will be a bit tricky, so just let's just go with a, a simple question or a simpler question. Okay, so I did tell me, have you ever been in love? Yes, I have teacher. you have, and are you still in love? No. No, I don't think oh, so. okay, well, that happens, you know. That's also part of life. That's part of of this game of love. Okay, Um. Erika, have you ever been in love? Hi, good evening. Hi, good evening. Um, yes, I have. You have. okay, cool. And uh, do you think you're still in love? Uh, yes. Okay, very nice. Um, Christina, have you ever, Christina, have you ever been in love? I'm not. No, you haven't. Okay, that's understandable. That happens, you know. That happens some people last night i was getting i was getting those answers uh, there are there were like um four people who said they have never actually been in love they just don't think love is for them there was that guy that i mentioned that he was um like he is like a means for people to get to love but he hasn't really been in love um but okay rodrigo have you ever been in love rodrigo yeah, yeah, I have. Okay, great. And how, how? Tell me, Rodrigo. How does it feel when you are in love? Does it feel yes. good? Yes. Yes. Okay, great. Um, Amber already provided her her answer. She was basically the first one. So, Juan, have you, Juan, ever been in love? Yes. Okay, great. Um, Lorena, have you ever been in love? Yes, I have. Great. Good evening. Perdón, good evening. It's okay. It's okay. Good evening. And tell me, when did you fall in love? When, okay. cuando? when did you fall in love? Um, no sé cómo responder esa pregunta. <laughs> Está bien. Yo tenía, I am still in love with my husband and my children. Okay, great, great. Muy bien, solamente estaba probando, tal vez dije, tal vez. El, el when es para cuando, ¿verdad? Cuando eh, nos enamoramos, sometimes we don't even remember, sometimes we don't even know. Sí, a veces ni siquiera sabemos cuándo sucede, simplemente sabemos que en algún momento sucedió. Ok, um, yes. yes. So, Jennifer, ¿have you ever been in love? Jennifer. Oh, sorry, Jennifer, Jennifer Marisela, Jennifer Marisela. Okay, um, good evening, good. Um, yes, I have. You have. Okay, very good. And are you yes. still in love? Yes. Okay, great, great yes. to know. Okay, para todos ustedes sepan que el el jueves Miguel nos va a invitar a pupusas porque siempre entraba tarde. <laughs> así que a Miguel, Miguel Lávez, que ya preparando el pedido ya porque para todo el Salvador va a estar mandando gupus a Miguel. <ríe> <ríe> ok, bueno, creo que ya tenemos sí, un claro. buen ratito, así que vamos a iniciar. Sí, perdón, Noma. Eh, solamente quisiera que escribiera la segunda pregunta que hacía. ¿Are you still in love? Oye, oh, yeah, esa no la he escrito todavía, perdón. Are you still in love? Ok. Esa, esa pregunta, are you still? Hasta esa sección, hasta are you still se puede utilizar en diferentes contextos. Por ejemplo, uh, ustedes conocieron o vieron por última vez a una persona hace, por decir algo, cinco años, ¿sí? Y en ese momento, esa persona les comentó que estaba, pues... Estudiando arquitectura, digamos. Entonces ustedes le pueden preguntar: ¿Are you still studying? Like, ¿Are you still following the mayor? Podrían decir. Entonces, eso significa si aún esa persona, ¿verdad?, está estudiando. Cinco años es un tiempo bastante como prudencial. Si alguien estaba en su primer año, todavía no se ha graduado. Así que pueden ustedes preguntarlo de esa forma. ¿Are you still? Um, si en algún momento nos llegásemos a encontrar en algún lugar, ustedes me podrían preguntar: ¿Are you still working for corporativo? O sea, ¿todavía trabaja para el corporativo? ¿Are you still? Sí. Entonces significa si sí, todavía hacen algo. Are you still? Um, bueno, ahora sí, ya tenemos a varios, así que creo que los demás... Sorry guys, that I'm not going to ask you if you're in love or not. Tell me, Jennifer. Jennifer Torres. Sí, solo tengo, tengo una duda con la de la plataforma, en la parte de los ah, sonidos. Ok. He intentado ponerle varias cosas, pero no ha pasado del cuarto, me parece. No identifico que... ¿Qué significa? Estamos hablando de cuál sección específicamente, ¿sería el examen final? No, no, de la parte 5 me parece que... Ok, muy bien. Ya en un momento entonces vamos a ir a revisar eso, ¿sí? Solo me recuerdan por si en algún momento se me, se me pasa por alto. Pero ahorita sí quisiera que realizamos esa actividad de la cual les estaba, les estaba hablando el jueves pasado. Si se recuerdan, ¿verdad? Teníamos que buscar cinco palabritas y si teníamos la facilidad de enviarlas en el, en el chat. Hubiese sido genial. Así que si las tienen por ahí, las pueden ir enviando en el momento en, que las, en el que los llame. Lo que pueden hacer es escribirlas de una vez, tenerlas listas y cuando yo los llame, la, las pueden enviar. Y de esa forma yo también les puedo ayudar a reconocerlas en el caso que sean palabras eh, complicadas de pronunciar para que las vayamos pronunciando bien. Si no tienen listas o cinco palabras, no se preocupen, como les dije, no es una tarea, o sea, no es que estaban obligados a hacerlo, simplemente era algo que yo consideré que era llamativo, ¿verdad? Realizar algo, algo como esto para poder incrementar de cierta forma el vocabulario, darnos cuenta cómo se dice algo eh, de la vida de los demás, por, por decirlo de cierta forma. Ok, so in a volunteering way, who would like to start? Just as a volunteer. Hmm. No one. Okay. So I'm gonna start. Oh wait. There we go. Thanks, Omar. So tell us, what are your five words for tonight? No sé cómo se pronuncia. I, I don't know. Okay. I that's, don't know. Uh, the the word is something similar to trophy. Yes. Yes. Ok, okay es un trofeo 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 Y esto, esto tampoco me pronuncia uh, el problema es que por el si puedes desactivar el 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 background porque eso es como que no deja ver claro qué es so if you can like um, ent, 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 yeah. mientras que pasa otro por el momento mientras lo que... okay cool 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 Um, okay, let's go with Karen. Karen Rosales, ¿do you have your five words ready? Solamente las cinco palabras, no es necesario mostrarlo todo. Si ustedes no lo tienen, si no lo tienen, solo díganme. Ah, uh ah, -uh, I don't, I don't have them. Sí, pero no vayan a estar todos diciendo que no las tienen, que ya me fijé que sí. <laughs> Yo sé que son responsables. Okay, Karen. Um, ventilador, es una palabra que no sé cómo se pronuncia. Ok, fan, así casi como cuando hablamos de un fanático de alguien, y también Ambar la envió hace un momento por ahí. Fan, sí, fan, fan, yes. ¿Cuál sería otra de las palabras que tiene? Otra eh, sería eh, como firma. Cuando necesito que alguien me firme un documento, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo decirlo? Signature. Signature o oh, una forma diferente en la cual ustedes lo van a encontrar o a escuchar es que digan, I need your print, pero print en sí se refiere a la huella. Es como una cuestión más de costumbre. Cuando hablamos del print, es más como la costumbre que se quedó. De decir, ¿verdad? La huella cuando se utilizaba la huella, pero la forma más apropiada sería signature. I need your signature. Sí, signature. Ok, otra palabrita que tenga para nosotros. Este, engrapadora. Eso sería un stapler. Sí, A stapler. Ajá. Cuando usted um, menciona, por ejemplo, staples, staples son las grapas y stapler es una engrapadora. Si se si fijan en muchos casos, las cosas o las personas que realizan cierta, cierta actividad en inglés tienen como final er, o sea, una er. Así que, por ejemplo, si ustedes conocen acerca de un stapler, que es, un staple, perdón, que sería una grapa, un stapler sería aquello que utilizamos para engrapar. Ok, um, another one. Um, solamente esas okay it's okay okay great um, Teresa do you have your five words no no, no tengo you don't okay that's, that's fine that's fine Liliana sorry Liliana hace rato está Liliana y Liliana con la mano aquí hey yo ya me duele la mano hi, hi. tengo tres que okay. toma corriente eso sería un power plug. Okay, power plug. Ajá. Uh -huh. O también algunos lo conocen como power socket. Es eh, otro, power socket. Socket. Wait, I think no. Power socket. There we go. Power socket. Ajá. Another one Liliana. Eh, Porta lápiz. Porta lápiz like the pencil bag. Sería una, una, una bolsita para lápices. Básicamente así se le, se le conoce. Pencil bag. Pencil bag. Solamente para uno. O sea, ese es el detalle también que no se, no se llama como en español en plural. ¿verdad? Porta lápices. Por lo general a veces así decimos. En inglés sería pencil bag. Ok. um, ¿any other word? Sí, tengo otra, es la, la cosita donde se jala la, la, el tape, la cinta, pero no sé cómo se llama el, el cosito. Ya somos dos. <laughs> 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 I don't even know it o sea, no sé, español, no sé ni en español yes, cómo exacto. se dice. eso mismo. Ni en español sé cómo se llama. For me it would be like pero, a, una selladora. Selladora. dispensador de cinta eso, ah. el dispensador de cinta entonces si, lo, si nos vamos por eso de la lógica en, en inglés sería un tape dispenser vamos, lo voy a buscar aquí ahorita que no, no les estoy mostrando nada así no voy a entrar en, en cosas de copyright a, a ver si, si eso sería si no recuerdan, creo que ustedes no me entendieron entonces a lo que yo me refería. Lo que yo quería era que ustedes buscaran las palabras y me las trajeran acá, ya me las dijeran, no me vinieran a preguntar. Tape dispenser. Ok, ya yeah, así es, de hecho, Tape dispenser. Esa es la forma correcta. Sí, Tape dispenser. Hamaca. Okay. Um, Amaca sería una hammock. Hammock doble M, que mm. ahí la mandé a Aragana ¿Cuál sería, perdón? Aragana Aragana como la tipo, la silla no, si, la... Esas, esas no necesariamente lo vamos a llamar así, es, por lo general esas se llaman beach, uh, beach chairs sí beach chairs, como sillas de playa, o sea, no, no hay como nombres tan específicos así, ¿verdad? Porque no le vamos a decir lazy chair. Esa sería la forma de decirle. Ajá, si a la gana. Pero eh, sería una beach chair. O sea, porque es como la categoría dentro de la cual va a entrar. Um, Amber. Uh, yo, yo tengo las palabras así como, como las pidió. Ok. Sería eh, en inglés, sería lighter, uh -huh. mirror, Clothespin, Soy Toilet, paper, napkin, bed sheet, sheet o algo así. Bet y sheet. towel. What was the last one, sorry? Ah. Towel. Towel, ajá, okay. towel. Towel, ok. So, ¿las tienes listas para enviarlas también o no? Uh, sí. Sí, ok. So, if you, if you will be able to send it, please. Ok. Sí, porque yo las estaba escribiendo ya, pero sería más fácil, ¿verdad? Así... Si you send them, así les puedo decir al resto del grupo a qué nos referimos con todas esas palabras. Porque también es importante que sepamos a qué se refieren, ¿verdad? ¿Solamente en español o en inglés? Either way. O si los tienes en ambas, está bien. Pero si, o sea, si ya los tienes listos. Si no, te puedo ayudar incluso a enviar. Ah, oh, ya está. Ok. Great. Great. Thank you. Thank you. Ok. Aquí lo tenemos. Ventilador. Sí, anteriormente lo había enviado ya y teníamos la duda, ¿verdad? Tenemos que... Así se escribe. Fan. Sí, se pronuncia casi que de la misma forma lighter es un encendedor when we talk about those things that we use for like the kitchen or smoking eh either way espejo it's a mirror sí mirror como la, la canción de, de Justin Timberlake sí mirror um gancho de ropa sería un clothespin clothespin eh, anoche saben que eso fue una cosa que también me llamó la atención porque hay una categoría que les quería enseñar a ustedes pero mejor que sea más adelante que es una, una sección del inglés que se llama eh, false cognates, que son palabras que se parecen de cierta forma a las palabras en español, pero que no significan nada similar a lo que es, a lo que es la palabra que se parece en español. Pero el detalle es que hablábamos acerca de esto de, la, de las clothes. O muchas personas... Lo Vaya, metas, Como, como clothes, sí, el hecho de la ropa. Yo... Tengo la costumbre, y aquí soy muy sincero con ustedes. Esto es algo que yo hago, pero no significa que sea 100% correcto. Yo he escuchado personas que lo hacen igual, pero no sé cuál sea en realidad la forma más apropiada de decirlo. Si clothes o clothes, cuando hablamos del plural de la ropa, yo he escuchado muchas ocasiones que se dice, se dice solamente clothes, y por eso yo me acostumbré a decirlo así, porque se me hace mucho más fácil. Así que por eso yo digo clothespin. Para hablar de los ganchos para la ropa. Pero si ustedes dicen um, clothespin, sería más complejo, ¿verdad?, la pronunciación. Pero ese es un gancho de ropa. Then we have toilet paper, que sería el papel higiénico. Napkins, las servilletas. And bed sheet, serían las sábanas o las cobijas, como ustedes lo quieren llamar. And towel, sería una toalla. Eh, ahora, en el caso de las towels, hay bastantes. Um, como maneras, ¿verdad?, de, de poderlas eh, categorizar. O sea, esa sería tal vez una, like a regular towel, una toalla normal, then we have wet towels y así un montón, las toallas húmedas y, ajá, un montón de nombres como para toallas. Ok, vamos ahora a tomar a Lorena. Lorena, quiero escuchar la pronunciación entonces de lo que nos acaba de enviar. ¿Cómo lo pronuncia usted? Ok, friend. Uh -huh. Cartons, okay. hammock, okay. walker, uh -huh. baby courier uh -huh. y la última, company. No sé companion. si es así, compañero, companion. companion. Uh -huh. companion. Very good, uh, Omar. Aquí tenemos una de las tuyas, la que creo que era la que nos estabas mostrando, ¿verdad? Lo del frame, el cuadro. Sí. Es, una, es una forma de, de poder decirlo cual, para las fotografías, creo que eso era o no. Yes, teacher. Ok. Espera. ahorita right. acabo de, de investigar y si sí, sí. Y ahorita vamos a terminar también ya con lo tuyo. Ok, entonces tenemos um, frame, ¿sí? Esa forma en la cual lo vamos a pronunciar. Frame. Then we have curtains. Eso es otra cosa. Esa es mi um, forma por el acento que yo generé de alguna manera cuando viví en Estados Unidos, que lo pronunció así. Pero algunas otras personas dicen curtains, curtains con bastante T. Yo le quito la T porque suena desde mi punto de vista mejor. Y eso es algo que en ocasiones no se menciona, ¿verdad? Muchos maestros dicen, no, así se dice. O sea, también hay un punto en los idiomas en los cuales uno se acomoda a algunas cosas, pero tal vez no sean del todo correctas. Pero para las cortinas, eh, yo lo pronuncio de esa forma, curtains, sí, cortins. Um, pero ustedes pueden decirlo curtains, que sería como la otra manera con un poquito más de complicación y utilizando la T, el sonido de la T más fuerte. Hammock, anteriormente ya lo teníamos, que es para la hamaca, Hammock. Walker, sería el, la andadera para niños, un Walker. Si ustedes quieren ser más específicos, también pueden referirse a esto como un Baby Walker, que sería pues ahí más directo, ¿verdad? Que es una andadera. Um, baby Carrier, también. Um, esto. Funciona así en Estados Unidos. En Inglaterra tiene otro nombre, pero en este momento se me ha ido de la mente. Pero Inglaterra tiene un nombre diferente. Si en algún caso ustedes lo escuchan con otra eh, referencia al coche para niños, pues es probable que sea por eso, ¿verdad? Que sea una persona inglesa la que lo esté diciendo. Then we have companion. Muy bien. Ok, Aide, quiero escuchar cómo se pronuncian esas palabras que envió desde su punto de vista. <laughs> Ok, however, anyone else, Muy bien, ok, uh, however, sí, sabemos, tenemos idea de qué se refiere however, o en absoluto no. Sin embargo, Sin embargo. pero ¿cómo? es como... Eso va, es una frase como una palabra que va como al inicio de un párrafo, ¿verdad? Sí, exactamente. Es una de las conectores. Así se le, se le, se le suele conocer. Un conector. Eh, however, nevertheless, in the other hand. Palabras así son, funcionan mucho en el inglés formal. Y entonces, esas se utilizan al principio de los párrafos como para hacer un estilo de introducción. A, al tema, verdad, que se va, que se va a explicar. Anyone es para cualquiera. Anyone, sí, cualquiera. Eso se refiere, a, pues, um, no necesariamente a personas, o sea, no solo a personas, pero um, por lo general se usa más con personas, porque cuando ustedes hablan de cosas sería mucho más directo si dicen anything que ahí significa pues cualquier cosa verdad anything pero anyone eh, podría por ejemplo yo decir um, which one do you want do you want this uh, sauce or this sauce y ustedes pueden decir, I want anyone o sea cualquiera de estas okay um, else else se refiere a también sí pero um, también else puede eh, Referirse a más, en el caso que ustedes digan como alguien más, ¿anyone else? Sí, alguien más, ¿anyone else? Um, pero eh, tiene ese, ese, ese esa turn of events en el cual else también se refiere a también. Ok, should. Should es un verbo modal que se refiere a deberías, ¿sí? Deberías, should. Y would. Eh, podríamos conocerlo como arias, pero Word es más bien como un estilo de auxiliar en el cual lo que se hace es convertir estos, o sea, muchos de los verbos en estilo um, infinitivo, por decir así, o sea, en el caso en el que se explica, eh, los verbos pasan de ser normales, como por ejemplo correr a correría, cuando ustedes dicen would run, sí, correría, honestamente no me acuerdo cómo se refiere. Ese, esa categoría en español, o sea, ¿cómo nos referimos a ella en español? Porque es un tema bien de lenguaje. Así que, honestamente ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero para eso se utiliza el would. Sería como un, un estilo auxiliar. Y por otro lado también, o sea, ustedes pues pueden decirlo, ¿verdad? Como podría, I would help o ajá, podría ayudar por decir algo, pero es como un condicional. Creo que así es como se puede referir el would, un estilo condicional. Bueno, siguiente. Um, tenemos aquí las palabras de Margarita. Oh, bueno, solamente una ha enviado, pero las demás, Margarita, ¿tenemos más palabras o solamente esa tenemos? Ya voy a escribir otra. Ok, esta que tenemos. Bueno, vamos a esperar entonces a que tengamos las demás para escuchar cómo las vamos a pronunciar. Um, Juan, la palabra que usted necesita. Bueno, creo que nadie más lo ha contestado. No, ¿verdad? Ok, la palabra que pedía Juan. Eso lo vamos a decir de esta forma. Lo acabo de enviar ahorita. Iron. Sí. Iron. Hierro. Básicamente así se llama la plancha iron. Cuando ustedes están realizando el, el acto de planchar, ustedes están ironing. Sí, ironing. Entonces, I have to iron my clothes significaría tengo que planchar mi ropa. Iron. Muy bien. La siguiente, entonces, tenemos aquí las palabras de Erika. So, Erika, how do you pronounce these words? Eh, no sé cómo se pronuncian algunas. Uh -huh. eh, la primera, sau, okay. locus, uh -huh. estetoscop, uh -huh. slidwalker, uh -huh. y estas, sí, no sé. Sirench. No sé. Siren. Ok, So la primera sería sau. So. So. so, ajá, so, y esa se refiere tanto a serrucho como a sierra y a diferentes cosas que están como en, que tienen la capacidad de cortar, ¿Sí? Entonces sería so, so. Luego, en la segunda, la verdad no sé dónde encontramos esa palabra, pero la palabra más apropiada para langosta sería lobster, sí, lobster, ahorita la acabo de enviar. Es la palabra que, pues, se utiliza para referirnos a las langostas. La verdad nunca había escuchado esta. Puede ser que sea una variación, una palabra más, más que anteriormente se usaba, verdad. Podría ser. Lo del stethoscope también, estetoscopio, sí. Stethoscope. Steth a veces lo que suele pasar es, como les he mencionado en muchas ocasiones, que estas, er estas T, perdón, en el medio suenan como eres. Podríamos decir stethoscope, stethoscope. El sonámbulo, sí, si se dice es de Walker. Y la jeringa sería el syringe, syringe, syringe. Muy bien. Um, now we have Stephanie, Stephanie Sanchez. How do you pronounce those words? Veamos. Eh, reminder, eh, uh -huh. feedback. Que reminder es como un recordatorio. Uh -huh. eh, feedback, eh, que es una retroalimentación. Uh -huh. Esta palabra aquí no sé si, si es la correcta. Uh -huh. Y realmente no sé cuál es la pronunciación, pero. Beating. Beating. Uh -huh. Beating. Eh, gymnastic. Ok. And... Y eh, whale. Whale. Uh -huh. Muy bien. Whale. El bidding. Para la, 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 la forma en la cual utilizamos bidding es para apostar, básicamente. Sí, cuando estamos ah, okay. realizando un. O, no, no, perdón, no apuesta, sino cuando estamos. Eh, no es rifa tampoco. ¿Cómo se llama? Es así? que fíjense que más que todo yo lo puse como licitación, pero no sé realmente cómo se dice licitar. Ajá, es, es, es a eso, eso es lo que lo, es la acción, pero tiene otro nombre en el cual las personas están ofertando, se, se me olvida eso, ¿cómo uh. se llama? Subasta, sí, es lo mismo que licitar, pero con un, un, un término verdad un poquito más conocido, subasta, pero sí, bidding, para eso lo utilizamos, no para apuestas, no sé por qué piensen eso, eh, pero um, a eso se refiere, o sea, sí tiene sentido, bidding es cuando varias personas o varias instituciones están tratando pues de obtener ¿Verdad? Ya sea un producto o en este caso específico un estilo de contrato. Así que sí, Reminder como bien mencionó, sería un recordatorio. Feedback es un estilo de um, retroalimentación, bien mencionado también. biding entonces biding sería hablar ¿Verdad? Acerca de la, las subastas y ese tipo de acciones. Gymnastics sería pues gimnasia. En whale se refiere a las ballenas, sí, whale. Muy bien. Uh, luego tenemos las de Ingrid. How do you pronounce these words, Ingrid? Good evening. Good evening. con Esa palabra casi no. It's okay. It's okay. Model. Uh -huh walking stick, pat, blender, dresser, dresser, muy ¿Dresser? bien, sí, dresser, dresser. Sí. dresser, y la primera, conditioning, air... conditioning, Cond Ajá. conditioning, sí, conditioning, gracias, air conditioning, el aire acondicionado, pero a ver, aclaremos algo, casi nunca en inglés se dice air conditioning, ustedes casi siempre solo van a decir AC, sí, AC, eso es algo que, o sea, para que no se compliquen tanto la vida, casi nadie en inglés dice air conditioning, a menos que se estén quejando, cuando alguien se está quejando, ahí sí, pero igual, ni aún así, siempre dice la gente AC, my AC isn't working, um, your AC is really low, sería en el caso que el, el aire esté bastante helado, sería really low, porque está bajita la temperatura, verdad, así que AC, pero air conditioning es el nombre completo, Uh, module es un módulo, ¿sí? se refiere tanto a módulos en el estilo de la división que en muchas ocasiones se hace para la, las cosas educativas, así como también se puede referir a un espacio físico, o sea, un, una sección de algo puede ser también un module. El walking stick, ajá, la, el bastón, bath para un baño, pero eh, establecemos la diferencia entre bath y shower. No sé, por lo general, nosotros, los, los, pues, del Salvador, diría yo, eh, los de los mundos bajos, ¿sí? Por lo general, solo tomamos showers. Un bath es cuando ustedes tienen una tina, tienen los jabones especiales, sales y todo eso, y pasan un buen rato ahí, ¿verdad? En el agua. Eso es un bath. Un shower es cuando ustedes, pues, tienen el agua que les cae, desde arriba y se ponen jabón, shampoo rápido y vámonos a trabajar. Entonces, eso es un shower. Así que bath eh, sería algo que toma un tiempo, una preparación y así. O sea, un, un baño pues, más para rico. ¿Se utiliza ¿verdad? mucho entonces? Mm, sí, se, o sea, en Estados Unidos sí. Las personas en ocasiones dicen, ¿verdad? I'm going to take a bath. Pero lo que, hago, lo que estoy explicando es como la ah. diferencia. Sí, porque es muy común. O sea, es muy común. Pero para lo que nosotros hacemos lo que nosotros hacemos de bañarnos así con, con, con el agua de, de la regadera y así, es una shower. Sí, eso se llama más bien shower. El bath sería si tuviésemos, como les mencioné, la tina, un espacio en el cual estar ahí, ¿verdad? En el agua un buen rato. Ok, blender, exactamente así es como se dice licuadora, blender y uh, dresser, un tocador. Súper bien. Ok, um, Margarita, ahora sí ya estamos listos, creo creo perdón ay um, vamos a ver um, la primera palabra era sellador um, oh, de ya la busco ahorita la busco sí ajá era el, el, el... Bailon, creo ajá. que bailan bailan ¿sí uh -huh. y las otras cuatro es, um, es Escalas de parte. Uh -huh. Escalas. Eh, bocina hard. Uh -huh. Microondas microwave. Uh -huh. Microwave. Y protector de celular. phone protector. Oh. Ok. Ahorita vamos ya a ver. Muy bien. Um, cuando hablábamos del. Del balloon, sí, así vamos a pronunciarlo para los globos, balloon, balloon sealer, es un sellador de globos, super, balloon sealer. Ahora, el skillet, el skillet es un tipo de sartén, es cierto, pero no es un tipo de sartén que tengamos tan a disponibilidad nosotros en El Salvador tampoco, porque es un estilo de sartén de metal fundido y súper grueso, casi como las ollas en las cuales hacen los tamales las señoras que son, o sea, son bien gruesos el, el, el metal del cual están hechos. Entonces esos son los esquelets y además los esquelets están hechos de todo es metal o sea no tienen como agarraderos de, ni de madera ni de nada más ni plástico nada sino que los esquelets son eso sí. Um, aquellos que juegan o que en algún momento han jugado y han visto verdad que utilizan esos sartenes eh, en los juegos en los, hablo de juegos como pubg o um, free fire algo así esos eh, sartenes son los skeletons porque esos son totalmente de hierro y de hierro bastante grueso la forma más apropiada o común de referirnos a los sartenes normales de la casa salvadoreña es pan Sí, así como, como la comida, pan, sí, pan. Entonces, solo vamos a pronunciarlo tantito como si fuese como una E, sí, pan. Muy bien. Ahora, Margarita, quería saber, bocina, ¿estamos hablando de una bocina para escuchar música? Sí, yo estaba viendo una bocina que tengo acá, una bocinita mediana para okay. escuchar música. Muy bien. Entonces, esas bocinas las vamos a conocer como speakers, sí, a speaker. Speaker. Speaker también significa eh, un ponente. Cuando alguien está dando una explicación de algo, también se puede conocer o llamar como speaker. Pero eh, la palabra horn se utiliza para la bocina, ¿sí? Pero para el que nosotros conocemos como el pito del carro. Ese es un horn. El del carro, el del bus, el de la, el del, el del, el de la, la moto. Esos son los horns. Pero para las bocinas, para escuchar música. Eh, vamos a, a entender esas como un speaker. El resto estamos bien, ¿sí? Con, con microwave para microondas, súper. Oh, y el otro, el cell phone protector sería bien, ¿cómo es que se llama? Bien literal, la traducción. La mejor, desde lo que conozco, sería mejor un cell phone case, ¿sí? Cell phone. Case. Si ustedes compran estos eh, protectores para su teléfono, se van a fijar que en muchas de las bolsitas incluso aparece esa palabra case, sí, cell phone case, que es pues un protector, verdad, para el teléfono. Pero eh, si lo dijéramos de manera directa, claro, sería un, un, un cell phone protector, porque es la función que cumple. Pero en realidad el nombrecito más apropiado sería cell phone case. Muy bien. Um, Jennifer Marisela, how do you pronounce those words? Charger, uh -huh. perforator, uh -huh. marker, uh -huh. squish y printer. Ok, great. Um, so, the first one, charger. Yes, charger, para el cargador. Charger, con, con oh, como no. si no. fuese una Y, básicamente. La pronunciación que recibe la G. Charger, sí, cargador el perforator muy bien dicho perforator para el perforador marker um, o oh, sí para el marcador sí marker yes marker switch esta palabra es bien común por decir así porque la utilizamos verdad para los interruptores también um, que es lo mismo también que un conmutador pero ese sería switch sí switch también switch significa cambiar cuando ustedes quieren cambiar con alguien el puesto, por así decirlo, en el bus, o sea, están con sus amigos, van en una, en una excursión, ya vamos a organizar una para el final del curso, no se preocupen, eh, ustedes pueden decir, ¿verdad? Let's switch places, vamos a cambiar de lugar. Entonces, switch se refiere a cambio también. Um, y printer, sí, es para la impresora, printer. Very nice. Ok. Um, bueno, creo que voy a, a incumplir mi palabra y creo que vamos a pasar ahorita a explicar un poco de los temas que, que tenemos pendientes porque sí nos hace falta cubrir algo de esto. Así que bueno, espero que hayan tomado nota. Vi que varios lo estaban haciendo, el resto también. Espero que lo hayan logrado, verdad. Eh, Anotaron que sea unas cinco palabritas nuevas y pues ir aprendiendo poco a poco, verdad, de lo que de lo que son las cosas que nos rodean en inglés y cómo más o menos nos podemos ir um, enriqueciendo más de vocabulario. Entonces, weather and seasons around the world. Eso sería el tema para poder ir entrando un poquito más en sazón de lo que de lo que nos trajo acá. Sería weather and seasons around the world significa el clima y las estaciones alrededor del mundo. Okay. Now Um, it's spring in Brazil. We have a comment. It's spring in Brazil. It's warm and it's very sunny. It's warm and it's very sunny. It's summer in Korea. It's summer in Korea. It's raining and it's hot and humid. It's raining, it's hot and humid. It's fall in the US. It's fall in the US. It's cool. It's cloudy and windy. It's cool. It's cloudy and windy. And then we have it's winter in Russia. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. It's snowing. It's very cold. Okay. Las estaciones principales serían spring, que sería específicamente para hablar acerca de la primavera. Spring. Then we're going to talk about summer. Summer, que sería el verano. Spring, primavera. Summer, verano. Fall or autumn. Esta es la otra, la otra forma en la cual ustedes en alguna ocasión lo van a poder escuchar. Eh, si somos honestos. Para cuestiones de marketing, aún se utiliza un montón, autumn, autumn, que pues es la, la palabra original que se refería al otoño. Ya después fue un poco evolucionando y fue cuando esta palabra, ¿verdad? Se empezó a pues, reemplazar por fall, pero autumn sería una de las, de las palabras que ustedes van a ver refiriéndose al otoño. And then winter. Winter se refiere al invierno. Ahora, estas estaciones están siendo descritas desde un punto de vista internacional, no necesariamente desde lo que nos afecta a nosotros, ¿verdad? En nuestro clima. Por ejemplo, el, en spring en Brasil, it's supposed to be warm and very sunny. Significa que sería, pues, um, habría calor o sería bastante caliente. Y además habría bastante sol. Estaría muy soleado. Sí, it's warm and very sunny. Se refiere a eso, ¿verdad? Que hay calor y además está muy soleado. Porque pues a veces también sabemos que hay estilo vapor. O sea, que está nub, nub, um, nuboso y aún así hay mucho calor. En este caso, it's warm and sunny. Now, a summer in Korea. Un verano en Corea se supone que es rainy and hot and humid. Rainy. Hot and humid. Significa que sería lluvioso, caliente y húmedo. ¿sí? Lluvioso, caliente y húmedo. So raining, hot and humid. Cuando tenemos palabras que están en ING, o sea, en su, en su forma participia, esto se refiere a que esa acción está tomando lugar en ese momento específico. Si ustedes se fijan, aquí tenemos dos que están siendo presentadas de esa forma. Raining es porque en ese momento está lloviendo. And snowing es porque se supone que en este momento también está nevando. Bueno, la siguiente. Fall. Autumn or fall. Cualquiera de las dos están correctas. En Estados Unidos, pues esto sí es algo que I, I lived it myself, so I experienced it. Um, it's cool. Sí, significa que está frío. O sea, no está helado, sino que está frío, fresco. It's cool. It's cloudy and windy. Significa que también está nublado nu esa palabra siempre me ha costado. No sé si nuboso, nublado, pero ajá, cloudy and windy. O sea que hay mucho viento también. So it's cloudy and windy. And then for winter, que es el invierno en in Rusia, esto sería como se vive en Rusia. It would be it's snowing, it's very cold. ¿Sí? Sería que está nevando y está muy frío. Está muy frío. Ahora, hay una. Hay un detalle que quiero que se recuerden también acerca de las estaciones. Hay dos estaciones que son las estaciones originales, por decirlo de cierta forma, las estaciones que aún mantienen el nombre desde el principio, que no han tenido ningún, um, ningún cambio ni se han visto afectadas por cuestiones culturales, como es el caso de Fall. La palabra Fall, si ustedes nunca la han visto, significa también caer. Sí, o caída. Así que esta palabra se empezó a utilizar a raíz de que una de las cosas principales que suceden durante el otoño es que los, las hojas caen de los árboles. Se hizo mucho más fácil decir fall que decir autumn. ¿sí? Entonces, esta palabra no es específica solo para referirnos a la estación, sino que también representa otro verdad suceso, como es la caída. Lo mismo sucede con spring, que sería la estación de la primavera. Spring. Spring es una palabra que se puede utilizar, además de referirnos a la primavera, para hablar acerca de resortes. ¿Sí? Un spring es básicamente un resorte también. Y el por qué se utilizó spring es porque después del winter, o sea, después del invierno, cuando todas las plantitas se secan, cuando las flores verdad, eh, desaparecen, rebrotan. Entonces es básicamente la acción de un resorte, ¿verdad? Vuelven a aparecer. Así que por eso mismo empezaron a utilizar spring. Estas dos palabras, por lo tanto, no son específicas solo para la estación y por eso también tenemos que estas dos estaciones no se viven in, o, o al menos no son reconocidas en todas las partes del mundo las dos palabras que son originales y que hasta en inglés, o sea, en español y en todos lados se utilizarán para referirnos a estaciones del año, serían summer and winter, que es eh, pues el verano y el invierno. Son las dos estaciones básicas y estas en inglés igual. Summer no tiene otra interpretación más que verano. Summer significa verano. Algunas personas lo usan como nombre, porque sí, eh, lo van a usar como un nombre, pero es un nombre propio. Entonces no significa que le cambia, ¿verdad? El significado a summer. Y winter, pues lo mismo. No hay ninguna otra cosa eh, que se llame winter. Winter es solamente utilizado para el invierno. Así que, ajá. Sin, solo porque es diferente en español. O sea, solo porque, por ejemplo, o no en español. Acá en Latinoamérica, acá en El Salvador específicamente. Porque acá en mi en invierno es cuando llueve. Eh, vamos a decirle summer en invierno no, eso tampoco. Eso es, o sea es como se vive allá, verdad? en Corea se supone que es que llueve en el verano. pero para nosotros in summer sería una descripción muy similar a la que se obtiene acá de Brasil en spring. Sí, it's warm and very sunny o sea que estaría caliente o estaría eh, habría calor y estaría muy soleado. eso sería un summer para nosotros. Ahora. Para la descripción de un winter, para nosotros podría ser: it's raining and it's hot and humid. ¿Sí? O sea, que está lloviendo o hay lluvia y además está eh, caliente y húmedo. Ok, esto sería entonces lo que tiene que ver con um, the four seasons or the main seasons of, of, the, of the year. Y no sé, ¿tienen alguna duda que les haya generado el uh, hablar acerca de las de las diferentes estaciones del año? O alguna cosa que les gustaría saber acerca de las estaciones? Okay. Seems like no. Good. Muy bien, entonces ahora tenemos eh, una conversación. Esta la vamos a tener que practicar hasta el día de mañana, porque ya ahora, ¿verdad? Ya no tenemos el chance para poder hacerlo. Pero la conversación se titula It's very cold. It's very cold. Acá tenemos a dos personas que son parte de la conversación. Serían Pat and Julie. Okay. So, Pat, uh, wait, the conversation will be like, oh, no, what's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. okay let's take a taxi thanks julie muy bien si no se acuerdan esas dos personas de hecho eran las que, las que participaban en la última conversación que desarrollamos que era aquella eh, que tenía que ver con la ropa cuando hablábamos de la ropa que se había manchado eran las mismas dos personas y para aquellos que han visto en la plataforma verdad esta conversación Básicamente es una continuación de, de la misma escena. O sea, esas personas ya estaban saliendo de la lavandería y pues se dieron cuenta que estaba muy eh, frío. Entonces, ese sería también el tema de la, de la conversación. Hablar, pues, de que está bastante frío, ¿sí? O sea, Pat se queja, ¿verdad? Y dice, oh, no. Y pues Julie le pregunta, que, ¿qué sucede? What's the matter? Esa es una forma en la cual ustedes le pueden eh, preguntar a alguien. ¿Qué pasa? Similar a What's up? O sea, WhatsApp, lo que pasa también es que se puede utilizar para saber cómo alguien está, um, no solo para, para preguntar por algo que ha sucedido, sino que también para saber cómo el estado de ánimo de alguien. Pero What's the matter es específico para qué sucede, ¿sí? o sea, cuál es el problema, What's the matter. Um, si ustedes alguna vez han escuchado a alguien que diga What's the matter o What's the matter? significa pues que ellos lo han simplificado demasiado, pero what's the matter sería la forma correcta de decirlo. What's the matter, ¿qué te pasó? sí what's the matter. Um, y luego pues Pat le comenta, verdad. It's snowing and it's very cold, o sea está nevando y está muy frío. Y Julie le pregunta, sí. Are you wearing your gloves? ¿Estás utilizando tus guantes? See, are you wearing your gloves. Y pues Pat le dice, no. They're at home, están en casa. Y luego, como a forma de, um, de confort, Julie le dice: Well, you're wearing your coat. Estás utilizando tu abrigo. Y Pat le contesta: But my coat isn't warm. O sea, su abrigo no era lo suficientemente tibio para ayudarle, ¿verdad?, con el frío que estaba viviendo en ese momento. And I'm not wearing boots. Ese es otro detalle importante: I'm not wearing boots. O sea, no estoy utilizando eh, mis. Sorry. Okay, I'm not wearing boots. Eh, ¿Qué significa? Pues que no está utilizando sus sus botas y es algo que puede llegar a afectar bastante en Estados Unidos y es una cosa que en algún momento casi que me tocó experimentarla porque si ustedes tienen desprotegidos ya sea los dedos de sus manos o sus pies eh, corren mucho riesgo de un fenómeno que se conoce como frostbite. El frostbite es cuando alguna, par alguna parte de su cuerpo, mayormente aquellos que están formadas ya sea por cartílago o por um, pues, piel, verdad o, o secciones que son pequeñas, como el caso específico de los dedos, se llegan a congelar y al congelarse pues pierden todo contacto con el resto del cuerpo y es posible incluso a veces hasta que se pudran. Entonces, o sea, al haberse congelado sus células mueren y es algo bien feo que puede pasar a raíz del frío. Y por eso muchas personas tienen mucho cuidado cuando se trata de caminar sobre superficies heladas. O sea, y por eso mismo es aquí se entiende, ¿verdad? El I'm not wearing boots como un sentido de alarma. Y en ese caso, ya Julie le dice, OK, let's take a taxi. Vamos a irnos en taxi. And Pat simply answers, thanks, Julie. Muy bien. Um, creo que acá no sé si lo que quería saber, José Ángel. Eh, se refiere a que si podemos decir what's wrong, que también sería otra forma. Creo que eso es lo que entiendo yo con lo que con el mensaje. Y sí, si alguien pregunta what's wrong, pues también se refiere, ¿verdad? A qué pasó, o sea, qué, 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 qué está mal, ¿sí? What's wrong. Pero um, el what's wrong es como para asumir que algo salió mal. En cambio, what's the matter, ustedes se lo pueden preguntar a alguien cuando lo ven que tiene una cara de sorpresa. Esa cara de sorpresa puede ser por algo bueno o por algo malo. Así que What's the Matter no asume que algo malo sucedió. Con What's Wrong, sí. Con What's Wrong ustedes están asumiendo directamente que algo malo ha tomado lugar y por eso mismo es que la persona está asustada, ¿verdad? Pero bueno, eso sería entonces eh, lo que vamos a estar trabajando mañana. Por ahora ya el tiempo se nos agotó. Um, Well, I just wanted to thank you guys once again. Remember, tomorrow and on Thursday we're gonna have the last two classes, and I think we're barely, barely going to cover um, the topics that we have still due. However, if you have any questions, oh wait, uh, creo que hoy me voy en deuda, verdad, con una, con una actividad. Pero eso lo vamos a estar revisando entonces mañana. I'm sorry. Sí, mañana lo vamos a revisar eso al principio de la clase. Please remind me, Ayden. Please. Okay, um, bueno, entonces, so we're gonna be seeing each other tomorrow, guys. Thank you very much for your attention and for your participation during the class. Have a really good night. Bye bye then. Night, teacher. Sure. Okay. Bye -bye. Bye -bye.